Hello, hello, mis gremlins y gremlinas, y bienvenidas al primer día de primavera, mis amores. Y como las flores retoñan, acá estoy retoñando yo en mi canal nuevamente, mis amores lindos. Primero que todo, quiero agradecerles muchísimo por esa cantidad de suscriptores que tengo ahora. Ya vamos, esta familia es más grande de 3,000. Estoy súper, súper emocionada. Ustedes son unos lindos. Los adoro, mis amores, los adoro. Quiero compartir con ustedes unos productos que me han encantado para primavera. Primavera, verano, porque en el verano hay que estar brillantinas, brillantinas, mis amores. Hay una paleta que me pareció súper interesante de Physician Formula, que ustedes saben que a mí me encanta, que es esta paleta Warm Nude, que es una paleta 5 en 1. Es iluminador, es sombra, es delineador, es rubor. Me gustan mucho porque se pueden usar los colores individuales o los puedes usar todos juntos. Ahí se pueden ver. Hoy tengo puesto alguno de ellos y son brillanticos y son lindos. Y aparte que realzan la mirada, las coquetonas que tenemos, las que tenemos ojos cafés o ojos un poquito amieladóngulos. Otra de las cosas, y me pareció innovadora, fueron estas sombras de Stila. Vienen así. Viene el primer, que es como un goterito, y viene la sombra. Y viene una cosita para preparar la sombra. Metallic Peach, este es el Metallic Peach, y viene así. Viene así, esta es la sombra, y acá uno pone un poquitico de esta sombrita. Así, que la cantidad es mínima que hay que poner. Y se le pone un poquitico de este primer, una gotica. Y ya con eso tenemos para todo el ojo. Dura todo el día porque ya lo he utilizado, queda así. O sea, es un brillante como discreto. Eso es lo que le veo en estas sombras. Es un brillante y tiene escarcha, pero una escarcha muy discreta y muy bonita porque ilumina mucho el rostro, ilumina mucho la mirada. Y saca también el color amielado de los ojos mieles o de los ojos cafezongos. Y este color que es el Metallic Glittered Gold. Es divino también y viene igual. Viene así. Con su goterito para revolverlo y para que pegue. Queda muy... A mí me encantó. Me encanta, me encanta, me encanta. Es un poquito subido de precio, pero vale la pena. Súper vale la pena. Otra cosa de NYX que me ha encantado, que ahora estoy como en colores ocres y en colores tierras, que me encantan porque resaltan la mirada y perfectos para la temporada porque son colores que los puedes llevar de día o de noche según cómo te los apliques. Este es un color ocre que sirve también para la línea de abajo y para la línea de arriba. Y es súper bonito. Y resalta también el color miel de los ojos. Y es el 16 Golden Bronze de NYX. Es muy cremosito y es muy chévere. De NYX también me encantó este, que es el 928 Velvet, que es como para delinear la línea de agua. No queda ese blanco como artificial y también da como un push a los ojos. Se ven iluminados y no se ven demasiado, porque es que a veces el blanco no se ve tan natural y se ve demasiado. En cambio este se ve chéverongo, mis amores. Ustedes saben que a mí Lorac me fascina y sacó una paleta nueva. Se llama Pro To Go Palette, que es una paleta que me encanta porque tiene de todo. Tiene ciertas sombras. Tiene estas sombras, esta que es como aperlada, que sirven como para iluminar el arco. Y tiene unos colores cafés y colores tierras. Y aparte, tiene dos rubores y un bronzer. Para viajar me parece súper práctica. Otra de las cosas que me gustó mucho, estas sombras en crema de NYX, que son muy bonitas, estos colores cobres. Como les digo, estoy como usando colores cobres últimamente. Bastantes colores cobres que me encantan este, y esto se puede difuminar y queda un color muy bonito cobrizo. Se difumina bien y con un poquitico que utilices ya te queda el color deseado. Otra de las cosas que me encantó, que es nuevo y que es una compañía diferente en el mercado,
ya ustedes me imagino que la han escuchado, yo no la había escuchado mucho y quería saber de qué se trataba. Y es IT Cosmetics. IT Cosmetics se caracteriza por ser una línea súper natural y para prevenir envejecimiento. Perfecta para mí, que yo ya estoy medio vegetoncita, pero cheveronga. Y la filosofía de IT Cosmetics es que son naturales y sirven para el envejecimiento. Entonces, esto es un iluminador que se puede usar acá. Es muy natural, casi no se nota, pero se nota. Y queda así. Es un iluminador súper, súper bonito. Me gustó mucho y me gusta la luminosidad que se le da a la piel, ese brillo, ese glow, esa juventud que se ve uno como frescosito, frescosito, mis amores. Esto viene así en barra y es este. Y acá están las instrucciones, viene cómo aplicárselo en la cajita. Tiene colágeno, tiene peptides, tiene ácido hialurónico, tiene green tea, tiene grape seed, tiene vitamina A, vitamina C, vitamina E. Es maquillaje, pero del maquillaje que me gusta y de los que les he hablado anteriormente, que es maquilla, pero a la vez te trata la piel, que eso es súper importante. Traten de buscar maquillaje que sí, que cubra, pero que a la vez esté trayendo antioxidantes y nutrientes a su piel. Este otro rubor de NYX me gustó muchísimo también, en un color tierra. Es un color como atierradito, así como bronceadito. Está muy bonito. Es el color terracota. Y me pareció súper bonito ahora, como para que viene el veranito y como para cuando estás vestida de colores tierra. La última cosita que quiero compartir con ustedes es algo para el cuidado de los pies. Ahora, como viene primavera y verano, nos tenemos que cuidar los pies bastante porque me parece horrible ver a las personas que tienen como los talones de los pies craqueados. Mis niñas, cuídense los taloncitos de los pies para cuando salgan en chancletas o vayan a la piscina o a la playa, tengan unos talones bonitos y sin esa resequedad. Me gustó mucho y me pareció muy práctico este roll-on que se llama Cracks No More. Huele súper rico porque huele como a limón y es como un aceitico. Y lo que hago es que en las noches me lo aplico y me pongo mediecitas de estas como para que penetre bien el producto. Me encantan los ingredientes. Tiene resina, tiene castor oil, tiene una cantidad de aceites innumerables. Chequéenlo, lo compré en Walmart. Bueno, mis amores, y por último les quería mostrar mi outfit of the day, para enseñarles que ustedes pueden coger una pañoleta o lo que sea y volverla vestido. Me puse esta camisetica, debajo me puse dos camisetas que me encanta cómo se ven las camisetas puestas una con el otra. Y este pañolón es una pañoleta y me la amarré así. Y con estas boticas, con mis boticas de flores que me encantan. Y me voy con esta carterita. Y así voy a salir hoy, mis amores, a tomar un cafecito. Cuídense mucho, pónganle manitas arriba a este video si les gustó. Vayan a mis redes sociales, mi Facebook, mi Instagram, que ahí estamos de parlanchina todo el tiempo y nos podemos ver y nos podemos abrazar y podemos saltar juntos y bailar y todo lo que quieran. Los espero allá y nos vemos en el próximo videito, mis amores. ¡Chao!